Este sábado 4 de junio se llevó a cabo una de las peleas más esperadas de las últimas semanas, pues el monarca de la división de los pesos ligeros, Cambosos, expuso sus títulos para unificarlos con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Devin Haney. En el caso de Cambosos, el local viene a adquirir los centros de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y el de la Federación Internacional de Boxeo con Teofino López, quien consiguió vencer por decisión unánime a finales del mes de noviembre de 2021. Por si fuera poco, el australiano llegó respaldado de su increíble récord de 20 victorias, 0 derrotas y 10 knockouts. Por su parte, Devin Haney también viene de derrotar al peleador Joseph Jojojo Díaz, gracias a las tarjetas de los jueces a principios del mes de diciembre, consiguiendo así hacerse el título del CMB y ampliar su récord a 27 victorias, 0 derrotas y 15 knockouts. La victoria de Devin Haney sobre Cambosos se llevó de la siguiente manera. Inició el primer asalto y de inmediato ambos peleadores iniciaron con su estudio para ver las debilidades de cada uno, pero Devin Haney consiguió predominar sobre Cambosos y se llevó el round a su bolsillo. Durante el segundo y tercer episodio, las cosas no cambiaron en lo absoluto, pues el jab de Devin Haney empezó a hacer de la suya y consiguió que el australiano empezara a alejarse en las tarjetas. Ya en el cuarto y quinto asalto, la desesperación de Cambosos se empezó a ver reflejada, pues no consiguió conectarle ningún golpe de poder al norteamericano, quien se mantuvo bien parado al centro del cuadrilátero y siguió castigando en el rostro al aún invicto. Dentro del sexto y séptimo asalto, Devin Haney continuó dominando la pelea y consiguió empezar a dañarle severamente los pómulos a Cambosos, quien a pesar de que tuvo algunos momentos donde parecía que repuntería con su contundente derecha, el jab de Devin no dejó que se luciera. No fue hasta el noveno asalto donde Cambosos empezó a reaccionar sobre Devin y consiguió dentro de los dos primeros minutos conectarle algunos contundentes rectos al rostro, pero el estadounidense no se quedó con los brazos cruzados y continuó castigándole de la misma manera con el jab. Dentro del décimo asalto, la desesperación de Cambosos siguió en aumento, pues el australiano intentó jugarle sucio al sostener su brazo mientras lo golpeaba, pero Devin no perdió el control y siguió haciendo su pelea, demostrando su superioridad en el recinto. Ya dentro del onceavo y doceavo asalto, Devin siguió castigando severamente a Cambosos, quien no pudo hacer nada ante un joven que consiguió demostrar por qué es una de las nuevas promesas boxísticas y además, gracias a la decisión de los jueces, se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de la división de los pesos ligeros.